Buenos días, doctores. Siendo las 11 de la mañana, perdón, 10 de la mañana, en los minutos del día 9 de agosto del año 2023, continuó juicio oral en el expediente 253-2018 y 1722. Bien, vamos a continuar con la audiencia, doctores, con la acreditación de los sujetos procesales. Fiscalía, buenos días. Buenos Buenos días, días. señor Señor, magistrado. Buenos días, colegiados, todos. Mi nombre es Chabuca, fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica. En esta oportunidad, señor magistrado, en apoyo al fiscal adjunto que está a cargo del presente caso, el doctor Gary Bustino Zavala Guzmán, con los demás datos ya consignados en anterior sesión. Muy bien, doctor, buenos días. Actor civil, buenos días. Buenos días, señor magistrado y demás partes procesales. En representación del Estado, el abogado Albinares Martínez, con colegiatura 519, con los demás datos ya señalados en las anteriores sesiones, precisando que en la presente audiencia se está apoyando a la doctora Ivette, quien se encuentra en otra licencia. Gracias. Muy bien, doctor. Defensa técnica, doctor César, su médica segura. Buenos días. Como presentes. Buenos días, señor Jorge. Buenos días con todos. El que habla, abogado Díaz César Sumaeta Segura, continuando con la defensa técnica de Alex Julián Ticacuni Machuca. Muchas gracias, señor. Buen día, doctor. Alex Julián Villacuna Machuca, buenos días. Alex Julián Villacuna Machuca, buenos días. ¿Está presente? No sé cuánto, señor juez, va a ser representado por usted. Muy bien, doctor. No se encuentra, señor juez. Ok, doctor. Declaramos instalada la audiencia, por cuanto el derecho de defensa del señor Alex Julián Villacuri Machuca se encuentra debidamente garantizada con la acreditación y presencia de su abogado defensor, doctor Jan César Sumaeta Segura. Bien. Doctores, el estado procesal de la presente causa penal es que el día de hoy les toca desarrollar la declaración de dos testigos, siendo ellos Edgar Amadeo Quirós Quispe, Ronald Wilder Flores Guerrero. Eso es lo que se dispuso en la sesión pasada, quienes, conforme se tiene de la constancia de llamada telefónica o notificación que obra en el expediente, fueron notificados, pero sin embargo, según la contestadora, el número no existe. Esto es 947-550990, de la persona de Edgar Amadeo Quirós Quispe. Y el señor Ronald Wilder Flores Guerrero había contestado personalmente. En todo caso, ¿está la persona de Ronald Wilder Flores Guerrero? No está presente. Doctora, hay que llamar inmediatamente, por favor, a la persona de Ronald Wilder Flores Guerrero. Y por lo pronto, mientras ello, la fiscalía también debe llamar en este mismo momento a su testigo Edgar Amadeo Quirós Quispe. Doctor, en todo caso, usted tiene que dar algo cuenta de lo que usted ha coadyuvado para el día de hoy, de qué manera la fiscalía coadyuvó, y eso debe acreditar y demostrar documentalmente. A ver, señor fiscal. Sí, señor magistrado. Al señor Amadeo. Tenemos acá la esquela de citación, citándolo para esta audiencia. Se le ha mandado a su WhatsApp. Sin embargo, señor magistrado, no hemos recibido respuesta, ¿no? En el texto se dice: Buen día, señor Edgar Amadeo Quirós, me escribo de la Fiscalía Provincial Corporativa. Citarlo a las el día 9 de agosto a las 10 horas, adjunto a la esquela de notificación. Y así también se ha hecho, señor magistrado, con los demás testigos, el señor Ronald Wilder Flores Guerrero, la señora Hilda Reina Castellanos de la Cruz y Edwin Ruiz Villar. Muy bien, doctor, tenemos que avanzar, ¿ya? Pero debe la Fiscalía revisar también si en el anterior proceso penal, contra dos presuntos autores y el otro cómplice,
Si es que el testigo Edgar Amador Quirós Quispe pudo haber declarado y a qué teléfono estuvieron ubicando la fiscalía también, ¿no? Muy bien. En todo caso, vamos a ir preguntando. A ver, la señora Hilda, hay una persona que se conectó con usuario Hilda. ¿Quién es la persona? De repente se trata de Ronald William Flores Guerrero o Edgar Amador Quispe Quirós. Es la persona Hilda Reina Castellano de la Cruz. No, la señora Hilda, pero no está la persona Ronald Wilder Flores Guerrero. La señora Hilda, ¿quién es la señora Hilda? Es una testigo también, señor magistrado. A ver, vamos a verificar. ¿Llamó a Ronald Wilder otra vez? A ver, vamos a... Ya. En este caso, el día de hoy recién íbamos a dar inicio a la declaración de los testigos, ¿correcto, doctores? Es correcto, doctor. Muy bien, entonces, está Hilda Reina Castellanos. A ver, active su cámara y su audio, por favor. Active su cámara principalmente. Señora Hilda, buenos días. Señora Hilda, buenos días. Señora Hilda, tiene que activar su cámara, por favor, ¿eh? Su cámara. Muy bien. Vamos a dar inicio con su declaración testimonial rápidamente, señora. Nombre completo, por favor, y número de ley. Hilda Reina Castellano de la Cruz. Número de ley. 40-53-14-09. ¿Dirección domiciliaria, dónde vive? Dime, no escuché la pregunta. Dirección domiciliaria, ¿dónde vive? Me estoy conectando desde la comunidad de Parcha. ¿Dónde pertenece su Pacha? ¿Qué distrito? Pacha, sí. Distrito de Acoya, Mujerica. Muy bien. ¿Cuál es su estado civil? Casada. ¿Nombre de su esposo? ¿Nombre de mi esposo? ¿Para qué? Son datos importantes, señora, que tiene que proporcionar usted. Walter Cueto Quilca. Acreditada, identificada e individualizada. ¿Cómo será su esposo? Walter Cueto Quilca. Muy bien. ¿Usted qué grado de instrucción tiene? Superior. ¿Profesión? Docente. Muy bien. ¿En qué institución educativa está trabajando? 36302. Pacha. Pacha. Muy bien. Profesora Hilda, ¿usted profesa la religión católica? Dime, no la escuché. ¿Usted es católica? Soy evangélica, no católica. Muy bien. Profesora Hilda, ¿tiene usted algún vínculo, parentesco, familiaridad con la persona de Tipiyacuri, Machuca, Alex Julián? Las N veces he dicho que no lo conozco. Muy bien. Profesora Hilda, ¿le voy a explicar ya? Sí, pues, ha habido un proceso penal anterior, juicio ya concluyó. Era contra dos personas, un residente, un supervisor, ¿no? Ellos eran Diego Antonio Robles Verástegui, era Javier Arturo Vilcapona Bustamante y el señor Johnny Quirós Quispe. Pero sin embargo, esta persona, Alex Julián Tiquiacuri Machuca, era inubicable. Al parecer estaba sustraído de la justicia y la policía ya lo tuvo que capturar, ¿ya? Y nos ha puesto a disposición. Y ahora, en este juicio, eso es un nuevo juicio para esta persona, Alex Julián Tiquiacuri Machuca, que debió haber concluido el juicio anterior. ¿Por qué? Porque no se ha presentado oportunamente. Y eso es lo que manda la ley, mamita, ¿ya? Pero todos los ciudadanos estamos en el deber, en la obligación de colaborar con la administración de justicia. Y eso, de modo alguno, no debe incomodarnos. Tanto más usted es una persona educadora. ¿Correcto, profesora Hilda? ¿Entendió? ¿Profesora Hilda? Sí,
Sí, disculpe, no lo escuché. Está entrecortado. Lo que le decía, pero acérquese a su dispositivo, profesora Hilda, tiene que acercarse. Sí, acá la señal no es como en Montabelica. ¿Me voy a entender eso? ¿Me dejo escuchar, mejor dicho? ¿Me está escuchando? Acá la señal. Sí, sí, ahora sí lo estoy escuchando. Ya, lo que le decía, no debe incomodar su presencia, su declaración en esta audiencia, profesora Hilda, ¿ya? Me expliqué que esta persona de Alex Julián Tiquiacuri Machuca, claro, hace 2 o 3 meses atrás ha terminado otro juicio, pues. ¿Ya? Pero a ese juicio este señor Alex Julián Tiquiacuri Machuca no se ha presentado. Estaba con una orden de conducción compulsiva y la policía recién lo ubicó. Entonces, toca pues desarrollar un nuevo juicio para este, solamente para este señor nada más. Claro que usted ha declarado también pues el juicio anterior en el proceso contra Javier Arturo Vilcapoma Bustamante, Diego Antonio Robles Verástegui y contra Johnny Quiroz Quispe. Llamamita, entonces nosotros, como sí, sí, magistrado, mi incomodidad es en el sentido de que... Estoy hablando. Ah, ya. Uno habla, ya. Por favor, uno tiene que escuchar. ¿Eh? Ok. Entonces, todos los ciudadanos de bien tenemos la obligación, el deber de asistir y colaborar con la Administración de Justicia. Así manda nuestro... El cual lo estoy haciendo. Pero no debe molestarse usted, no debe incomodar. Usted está manifestando una conducta un tanto molestosa. Me incomoda porque ahorita me está perjudicando en mi labor docente. Entendemos eso, mamita. Entendemos. Eso usted lo tiene persona, que entender. Y sobre todo, siendo una persona educadora, entender. Y la segunda... Claro, vamos termina, a ver. Termina para yo expresarme. Pero rápidamente, porque hay otros testigos también están esperando. Claro, la segunda opción, o sea, la segunda situación, la que me incomodo, es en el siguiente caso de que yo presenté una resolución, ¿no?, de resignación, que este asunto que están tratando ustedes es el del año 2015, cosa que yo no estuve en esta institución, claro, ni en esta comunidad. Pues, ahora, eso es lo que van a preguntar. Eso es lo que usted va a tener que decir. Pues. Usted me está describiendo la situación que yo me encuentro, la incomodidad, me dice. Estoy aportando, estoy colaborando, estoy siendo puntual. Claro, es para que usted nos informe, nos aclare esto. Uh-huh. Su presencia, su información es valiosa. Su información va a servir para que este caso sea... Siempre he estado colaborando. Por eso, mamita, pero le reitero, en lo sucesivo no debe incomodar, por favor, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ¿usted promete, profesora Hilda, responder con la verdad las preguntas en esta audiencia? Dígame, no lo escuché bien. ¿Promete usted declarar con la verdad en esta audiencia? Sí. Muy bien, usted está bajo promesa de honor para que nos diga la verdad. Uh-huh. En caso que usted pudiera mentir, ¿no?, eso constituye delito, falso testimonio en juicio oral. Y de darse ello, nosotros comunicamos inmediatamente a la Fiscalía Penal de Huancavelica. Muy bien. Uh-huh. Ahora sí, señor fiscal, debe proceder con formular su pregunta respetando el punto en específico para qué ha sido admitida su testigo. Muy bien. Máximo, se me fija 3 minutos, ¿ya? Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. Señora Hilda, dígame, usted en el año 2015, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿dónde trabajaba? Disculpe, no la escuché bien. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, profesora Hilda, buenos días. Le saluda Wilmer Chauca, el fiscal. Dígame, en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, 2015, ¿dónde trabajaba usted? En la institución de... Cotay, Turcampa.
¿cuándo pasó a prestar servicios en la institución educativa de Pacha? Está en la resolución que presenté. Es desde el, o sea, tomo posición de cargo desde el 1 de marzo del 2016. ¿Con qué cargo, profesora? En principio, como resignada en calidad de docente, pues. ¿En principio y después? Después ya me designaron, como yo era la única nombrada aquel año, me designaron como directivo. Bien, como directora, entonces, usted tomó conocimiento, ¿cómo encontró la institución educativa? Cuéntenos brevemente, en su infraestructura. Tenía dos pisos construidos. Creo que aquella vez, no me acuerdo bien, pero le faltaba su fachada de la puerta, esas cosas, por lo que vino. Pero por lo demás, no. ¿Usted tomó conocimiento de estos trabajos de ampliación en dicho centro educativo de Pacha? No. Porque decía que el director anterior no les había aceptado, creo, una firma, no sé, algo así. Pero no me dieron a conocer nadie. No, pero usted no tomó, usted no vio documentación que faltaba construir. No, porque no me competía a mí. Porque la obra ya, yo cuando llegué ya estaba lista, construida. Por eso le digo, entonces, dígame, ¿en qué condiciones encontró usted esa obra, esa ampliación de obra? Usted me dice que faltaban otras cosas. ¿Qué? No, yo ya llego cuando la construcción estaba hecha, pues no. O sea, yo ni sabía del proyecto, ni cuándo habían construido nada. O sea, ya estaba culminado totalmente la obra. Sí. ¿Usted llegó, repita, cuándo llegó usted a este centro de Pacha? Me incorporo yo como posición de cargo el 1 de marzo del 2016. Bien, eso es todo, señor diputado. Señor magistrado, he culminado mi interrogatorio. ¿Ya ahora se escucha? Doctor, ¿nos escuchan ahora? ¿Buenas? Señor magistrado. Le escuchamos. Bien. Preguntas de actor civil. ¿Desea formular pregunta? Ninguna, señor magistrado. No está aportando nada. Contrainterrogatorio, doctor César. Muchas gracias. Solo dos preguntas. Muy buenos días, profesora. Profesora Hilda, muy buenos días. Profesora Hilda.
Buenos días, sí, estoy escuchando. Usted dice que empezó a trabajar el 1 de marzo del 2016 en la institución educativa 3632. La pregunta es, ¿desde ese día para adelante se han realizado algunos trabajos en la institución educativa? ¿Desde ese día? ¿De parte de quién? De trabajadores de la entidad que estaban haciendo ahí mejoramiento. ¿De la entidad de qué? ¿De la entidad de qué? Municipalidad de Acoria. Ah, no tengo conocimiento de eso. Pero si había algunos trabajadores realizando algunos trabajos desde la fecha que usted llegó. No, porque durante ese año que yo fui directivo, incluso esos ambientes no se tocaron porque faltaba entrega, me parece. Entonces no se tocaron el ambiente. El trabajo con los alumnos se hizo en otro ambiente. Eso es todo, señor. Sí. ¿Redirecto a Fiscalía? Ninguna, señor magistrado. Muy bien. A ver, señora Hilda, usted hacía referencia a una resolución, a una probable firma de una resolución. ¿Podría explicarnos ello, por favor? No, me refiero a la resolución de resignación que yo presento, en el que mi persona recién se incorpora a dicha comunidad en el 2016. Y más no el 2015, del que es el asunto de este problema. ¿Figuraría una firma suya en un acta de constatación del 15 de julio de 2015? ¿Recuerda eso? Sí, bueno, me informaron que por esa firma es lo que me ponen en calidad de testigo, ¿no? Entonces, usted... ¿Esa firma no es suya? Ah, sí, en su momento dije que no era mía, porque pues en 2015 yo laboraba en otra provincia, no en Huancavelica, ni mucho menos en este distrito de Acoria, ni en la institución. Ya, y en el año 2015, ¿en qué institución laboró? Específiquenos eso, por favor. Laboré en la institución Cotay Churcampa. Ahorita no me acuerdo el número. En Cotay Churcampa. Sí. ¿Usted jamás trabajó para el 15 de julio de 2015? No. Yo venía laborando en calidad de nombrado en otra provincia. Sí. Nunca trabajó. Y en general no habría sentido también que pudo haber firmado esa acta de constatación. En su momento no lo dije eso. Ok. Sí. Muy bien, muchas gracias, profesora Hilda. Su declaración ha concluido. Ya tenga usted buen día. Puede desconectarse. ¿Ya me puedo retirar? Sí, por favor. Gracias. Profesora, gracias. ¿Desea una constancia de participación para enviarlo a su WhatsApp? ¿Una constancia de asistencia a esta audiencia? Sí. Ya. En este momento vamos a disponer a su WhatsApp. Le va a llegar su constancia de asistencia, ¿ya? Para que pueda justificar. Muchas solamente gracias. Solamente quería hacer una consulta. Dígame. En mi persona, por decir, sigue siendo considerado en calidad de testigo, pese a lo ya manifestado. No sé si van a seguir tomándome en cuenta en esa calidad de testigo. Esperemos que ya no. Ya no, porque ya faltó pendiente esa persona nomás su juzgamiento. Muchas gracias, profesor. Ya. Ok. Muy bien. Está la persona de... Ronald Wilder Flores Guerrero. El señor Ronald, por favor, activar su cámara rápidamente. El señor Ronald debe activar su cámara. Buenos días. Buenos días, señor Ronald. Rápido, por favor, ¿ya? ¿Nombre completo? Ronald Wilder Flores Guerrero. ¿Número DNI? 44251241. Dirección domiciliaria, ¿dónde vive? Avenida La Esperanza, número 668 del Tambo, Huancayo. Muy bien. ¿Profesión? Ingeniero civil. Muy bien. Ingeniero Ronald, ¿cuál es su grado, su estado civil? Soltero. Bien. ¿Tiene usted algún vínculo parentesco, familiaridad con la persona de Alex Julián Tiquiacuri Machuca? No. Ya. Muy bien.
Ingeniero Ronald, levante la mano, por favor, ¿ya? Ingeniero Ronald Wilder Flores Guerrero, ¿jura usted por Dios decirnos la verdad en esta audiencia? Sí, juro. Muy bien, baje la mano, usted está bajo juramento. Como tal, tiene usted la obligación y el deber legal de decir la verdad. Caso contrario, usted estaría cometiendo un delito falso que estimó en un juicio oral. De advertirse ello, el juzgado penal colegiado de Huancavelica informará inmediatamente a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de la ciudad de Huancayo para que pueda ser investigado por el delito de falso testimonio en juicio. ¿Entendió, ingeniero Ronald? Sí, sí. Muy bien. Concedemos el uso de la palabra al señor fiscal, no sin antes de manifestar que los datos que ha proporcionado coinciden exactamente con los datos que aparece en el auto de enjuiciamiento. Como tal, se trata pues de la misma persona, testigo Ronald Wilder Flores Guerrero. Señor fiscal, máximo 3 minutos, por favor, respetando así, escrupulosamente, los puntos para el cual ha sido admitido su testigo, y esos puntos aparecen señalados claramente en el auto de enjuiciamiento. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Ingeniero Flores Guerrero, buenos días. Le saluda Wilmer Chauca, soy fiscal provincial de la Fiscalía Anticorrupción en Huancavelica. Sí, buenos días. Dígame, ingeniero, usted en el año 2015, en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, prestó servicios para la municipalidad de Apoya, Huancavelica. No, no presté. ¿Tiene conocimiento, ingeniero, sobre la obra de construcción y mejoramiento de la institución educativa 36302 de la comunidad campesina Pacha del distrito de Acoria de Huancavelica? Tengo conocimiento por los documentos, por los casos que me están notificando, ¿no? Díganos, ingeniero, ¿usted participó de alguna manera en la ejecución de dicha obra? No he participado. ¿Alguna vez, ingeniero, usted, anterior o posterior a esta fecha que le he indicado, usted prestó servicios a la municipalidad de Acoria? Anterior. ¿Con qué cargo, ingeniero? A ver, ahorita no recuerdo exactamente cargo, pero sí he participado. Finalmente, señor ingeniero, ¿usted conoce a la persona de Alex Julián Iyacuri Machuca? No lo conozco. De la documentación que usted dice que ha tomado conocimiento sobre esa obra, ¿usted puede comentarnos algo al respecto de esa obra que le menciono en el distrito de Acori? No, por eso, compañero, no he participado, pero he visto documentos que hay mi firma, ¿no? Y he dado mi declaración. Contestó, doctor. Señor fiscal, su pregunta. Bien. Eso es todo. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, doctor. Actor civil, ¿desea formular una pregunta? Gracias, señor magistrado. Solo para que precise. Buenos días, señor ingeniero Ronald. Ingeniero, solo para que precise que en la fecha que se ejecutó la obra, ¿usted dónde laboró? Estaba en otra entidad. ¿En qué entidad? Externo. Sí. Consultor, trabajador independiente. Y una pregunta más. Las firmas que aparecen en la documentación a la cual usted hace referencia en la obra materia de acusación, materia de juicio, ¿alguna vez usted ha firmado, reconoce su firma en dichos documentos? No es mi firma. Ninguna pregunta más, señor magistrado. Muy bien. Ninguna pregunta más, señor. ¿Doctor César? Ninguna pregunta, señor. Muy bien. Ingeniero Ronald Wilder Flores Guerrero,
muchas gracias. Ha terminado su declaración. Hasta una próxima oportunidad. Ya, ok, gracias. Muy bien. A ver, vamos a disponer llamar una vez más al señor Edgar Amadeo Quiroz Quispe a su teléfono 947-550-990, que aparece así consignado en el auto de enjuiciamiento, ¿eh? Entonces, vamos a... Doctora, vamos a llamar una vez más, ¿sí? Al señor Edgar Amadeo Quiroz Quispe, 947-55-0-990. Una pausa de un minuto mientras vamos a llamar, doctora, ¿sí?
Doctores, vamos a señalar lo siguiente. Para este caso, hay un total de, a ver, ¿cuántos testigos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si bien es cierto, estos testigos ya son del proceso, pero han sido ofrecidos por la fiscalía. Y hasta el momento hemos podido examinar solamente a dos testigos, siendo ellos Ronald Wilder Flores Guerrero e Hilda Reina Castellanos de la Cruz. No contesta el teléfono Edgar Amadeo Quiroz. Quispe, no, perdón. Sí, pues, Edgar Amadeo Quiroz Quispe, su teléfono celular consignado desde el auto de enjuiciamiento. Con fecha 6 de julio del año 2023, 6 de julio 2023, exactamente hace ya un mes atrás, doctores, se notificó a las personas de Edgar Amadeo Quiroz Quispe, Ronald Wilder Flores Guerrero, Hilda Reina Castellanos de la Cruz. Entonces, en esa ocasión, ninguno de ellos había contestado. No, sí contestaron dos personas, pero no contestó Edgar Amadeo Quiroz Quispe. No existe ese número. Efectivamente, el día de hoy también, incesantemente, la señorita abogada especialista de audiencias desarrolló llamada telefónica, pero no contesta. Y el día 6 de julio de 2023, el personal del colegiado, doctora Diana Carolina Guamán Quintana, solicitó el número de teléfono al fiscal. Sin embargo, pese a haber transcurrido un mes, la fiscalía no se ha dignado de modo alguno de comunicar el teléfono celular de este ciudadano testigo. Si bien es cierto, hay un escrito presentado por la fiscal Lidia Guayani Matamoros, fecha 1 de agosto de este año, recién informa su teléfono celular de Edgar Amadeo Quiroz Quispe, Ronald Wilder Flores Guerrero, Hilda Reina Castellanos de la Cruz, Edwin Ruiz Villar. De Edgar Amadeo Quiroz Quispe, la fiscalía volvió a ratificar el mismo teléfono 947-550-999, lo que aparece en el expediente, pese que este número ya es inactivo, ¿no? En relación al testigo Edwin Ruiz Villar, al número 942-900306, en este momento el colegiado ha llamado a ese número y contestó una persona distinta a Edwin Ruiz Villar. ¿Y esto qué significa, doctores? La fiscalía está proporcionando una numeración telefónica inexacta que no corresponde a su testigo que ofreció oportunamente. ¿Y esto qué genera, doctores? Genera lo que es la lentitud procesal. Y esto no debe suceder, doctores. Estamos viendo la participación de la fiscalía alejada de la expresión normativa procesal, artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. No estaría participando de manera dinámica, de manera activa, ágil, en juicio oral, como Ministerio Público. Y esto en verdad, doctor, ¿amerita poner en conocimiento del órgano de control interno? Sí, amerita. ¿Por qué? Porque los sujetos procesales, desde el momento que ofrecen órganos de prueba, ya de por sí está en la obligación de coadyuvar con la localización y asegurar la presencia, la concurrencia de los órganos de prueba que propuso. Eso es lo que señala el artículo 355, numeral 5 del Código Procesal Penal.
Muchas veces algunos de los sujetos procesales señalan que nosotros solamente coadyuvamos, ¿no? Pero hay que demostrar de qué manera estamos coadyuvando. Se tiene que demostrar documentadamente. Entonces. Esa labor tiene que ser de calidad. Y sobre todo tiene que observar lo que es la efectividad y oportunidad. Porque el juzgado notifica a partir de la información que ustedes proporcionan. Y como quiera, doctores, está pendiente una serie de una gran cantidad de testigos todavía por examinarse. Vamos a tener que disponer la suspensión de esta audiencia. Si bien es cierto, para el día de hoy se señaló, se dispuso el examen de dos testigos, ¿no? Del señor Edgar Amadeo Quiroz Quispe y Ronald Wilder Flores Guerrero. Sin embargo, el juzgado también estaba llamando a la señora Hilda Reina Castellanos de la Cruz. En efecto, hemos logrado examinarla. ¿Ya? En todo caso, doctores, vamos a disponer, notificar al señor Edgar Amadeo Quiroz Quispe por última vez a través de celo de notificación en su domicilio real, centro poblado de Guayajoto, del distrito de Acoria. Y esta notificación, el colegiado no va a disponer a través del módulo penal, menos por servicio de mensajería Asconce, porque son medios ya totalmente ineficaces, sobre todo Asconce. Lo que vamos a disponer es la notificación a través de la comisaría de los efectivos policiales del distrito de Acoria, por cuanto está dentro de su facultad notificar, por cuanto así es lo que señala el artículo 129 del Código Procesal Penal. Y también a través del juez de paz de dicho centro poblado de Guayajoto. Notificación que se debe desarrollar bajo expreso apercibimiento de disponer su conducción compulsiva y de ser denunciado por el delito de negativa de colaborar con la Administración de Justicia. Por su parte, la Fiscalía también tiene que redoblar esfuerzos, ver la manera cómo lograr notificar. Si bien es cierto, la Fiscalía menciona que en efecto ellos han cursado notificación, pero de modo alguno cumplen con enviar al WhatsApp de este órgano colegiado la documentación objetiva que en efecto cumplieron o no cumplieron. De no suceder ello, en la próxima sesión de audiencia, comunicar inmediatamente a su órgano control interno. Una pausa de un minuto, doctores, para poder señalar fecha próxima. Doctor, he levantado la mano. ¿Me da audio, por favor?
Vamos. Bien, doctores. Señor magistrado, ¿me permite? Colegiado. Doctora, al final, por favor, ¿eh? El colegiado va a emitir la resolución correlativa siguiente. Señor, usted me ha advertido... El programa, primero, pero el día de hoy se ha cumplido con examinar dos testigos, siendo ellos las personas de Hilda Reina Castellanos de la Cruz y Ronald Wheeler Flores Guerrero. Si bien es cierto, en la sesión pasada se dispuso la notificación de los testigos, en este caso, Edgar Amadeo Quirós Quispe, el mismo, conforme se tiene de la constancia de notificación telefónica por parte del juzgado penal colegiado, se señala que el número 947-550990 no contesta ese teléfono celular. Y no solamente en esta sesión, sino que desde sesiones pasadas se viene registrando la misma información. Por lo que, en este caso específico, el juzgado penal colegiado va a disponer la notificación a esta persona de Edgar Amadeo Quirós Quispe en su domicilio real. Esto es en el centro poblado de Guayajoto, del distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica. Notificación que debe desarrollarse a través de cédula de notificación por intermedio de los efectivos policiales de la comisaría de distrito de Acoria. Esto de conformidad con el artículo 129 del Código Procesal Penal. Asimismo, dicha notificación se debe desarrollar también a través del juez de paz del centro poblado de Guayajoto, debiendo ser el personal jurisdiccional de este juzgado penal colegiado acercarse a la oficina de ODAJU, Oficina Distrital de Justicia, Apoyo de Justicia y Paz de esta corte, y solicitar el teléfono celular del juez de paz del Andrés citado centro poblado de Guayajoto. De la misma forma, si bien es cierto, la Fiscalía también ha informado el teléfono celular de Edwin Ruiz Villar, 942-90-00306, sin embargo, ese teléfono celular correspondería a otra persona ajena a este proceso penal en juicio, por lo que la Fiscalía debe volver a informar una numeración telefónica correcta. Por último, vamos a disponer, doctores, la notificación de los siguientes testigos para la siguiente sesión. Edwin Ruiz Villar, declaración testimonial de Moisés Arroyo Carvajal, testigo Edwin Alberto Aston Manrique, testigo Guillermo Lorenzo Quicha Serano, testigo Aldo William Quispe Laime, testigo Eder Flores Valencia, testigo Elmer Nelson Gaspar Carvajal, testigo Alexander Molina Yachi, testigo Abel Rocky Guamán Yura. Los antes nombrados ciudadanos testigos en el proceso penal anterior concluido han sido notificados a través de llamadas telefónicas que aparecen en el auto de enjuiciamiento. Ellos deben ser notificados a través de llamada telefónica de sus números que aparecen en el auto de enjuiciamiento. Sin perjuicio de ello, la Fiscalía en esta oportunidad sí tiene que ser bastante puntual en cumplir a cabalidad su obligación procesal que recoge la normativa procesal penal, el numeral 5 del artículo 355. Para asuntos de poder asegurar la concurrencia de sus órganos de prueba pendientes de su examen para la siguiente sesión de audiencia, debiendo demostrar en forma documentada la labor fiscal desarrollada para la siguiente sesión de audiencia. En caso de incumplimiento, el juzgado penal colegiado dará cuenta de inmediato a su órgano de control interno. Dicho ello, doctores, vamos a resolver primero suspender el desarrollo de la presente sesión de audiencia para continuar el día 16 de agosto a horas 4:30 de la tarde.
16 de agosto, horas 4 y 30 de la tarde. Segundo, se dispone notificar a los testigos Edwin Ruiz Villar, testigo Moisés Arroyo Carvajal, Edwin Alberto Asto Manrique, Guillermo Lorenzo Quicha Sedano, Aldo William Quispe Laime, Eder Flores Valencia, Elmer Nelson Gaspar Carvajal, Alexander Molina Yachi y Abel Rocky Guamán Yuna. Esto es, estamos disponiendo la notificación de la totalidad de los testigos, a excepción de los dos que ya fueron examinados el día de hoy para la siguiente sesión. Tercero, se dispone a notificar a la persona de Edgar Amadeo Quiroz Quispe por intermedio de los efectivos policiales de la comisaría del distrito de Acoria, de conformidad con el artículo 129 del Código Procesal Penal. Asimismo, a través del juez de paz del centro poblado de Guayajoto, distrito de Acoria, provincia del departamento Huancavelica. En caso que lograse contar con numeración telefónica actualizada de los testigos ofrecidos por la Fiscalía, el Ministerio Público oportunamente debe informar numeración telefónica correcta de sus testigos. Asimismo, se va a disponer a la Fiscalía volver a proporcionar la numeración telefónica correcta del testigo Edwin Ruiz Villar. Bien, doctores, debiendo la Fiscalía coadyuvar decididamente y sobre todo con efectividad con la convocatoria y concurrencia de sus órganos de prueba para la siguiente sesión de audiencia, bajo expreso procedimiento de comunicarse a su órgano de control interno en caso de incumplimiento. Dejamos subsistentes los apreciamientos decretados en la autocitación a juicio oral, y siendo las 11 de la mañana con 8 minutos, doctores, vamos a terminar con la audiencia programada para el día de hoy. Bien, doctor, su conformidad, doctor Wilmer. Sí, señor magistrado, permítame, por favor, en el mismo tiempo que usted ha hecho el comentario respecto al Ministerio Público, señalar lo siguiente. El Ministerio Público, señor magistrado, está coadyuvando a la ubicación de los testigos. Desgraciadamente, comprenderá usted que las investigaciones se realizan un año, dos años, tres años, cuatro años antes de la celebración del juicio. Evidentemente, los testigos cambian los celulares y nosotros no podemos otorgar otro celular del que no tenemos en su declaración testimonial. Es por ello que quizás cuando el juzgado llama, no tienen acceso o de repente ese teléfono no pertenece a esa persona. Sin embargo, la ley procesal penal, señor magistrado, permite que ante esta posibilidad de no ubicación, podemos oralizar en su oportunidad la declaración criminal si es que se da en los términos que la ley señala. Por ello, no veo necesario, señor magistrado, el comentario que ha hecho usted de que amerita llevar a control interno porque es una negligencia de la Fiscalía. Esto yo lo rechazo, señor magistrado, porque no es así. No. Entonces yo le pido, en una cordialidad del Ministerio Público y Poder Judicial, tengamos esta comunicación y no parece que usted tiene un encono con el Ministerio Público y eso no es así. Doctor, Rubio, por favor, porque tenemos otra audiencia programada. Puntual, doctor. Ya le hemos escuchado su posición. Sí, mi posición es esa, señor magistrado, y espero que cambie usted la posición que tiene usted como Ministerio Público. Doctor, pero solamente recordarle un detalle importante, señor fiscal. Todo representante del Ministerio Público, cuando ya tiene conocimiento de asistir al juicio oral, hay que actualizar la dirección domiciliaria, los teléfonos celulares de los órganos de prueba que uno habría propuesto oportunamente. Asistir a juicio oral con la información actualizada y no fiarse en información pasada de 12 a 3 años. Bien, efectivamente, el descuido en asuntos de poder convocar los órganos de prueba del Ministerio Público, eso es lo que aprecia el juzgado penal colegiado. Tanto es así que nos informan una numeración telefónica que corresponde a otra persona. Basado en todas esas imprecisiones, el juzgado penal colegiado concluye y expresa y ratifica su posición en ese sentido. De modo alguno, el Poder Judicial no tiene ninguna diferencia con
con la Fiscalía como parte procesal, sino que lo único que nosotros exigimos es en aras, sobre todo por respeto al principio de continuidad de las audiencias del juicio oral consagrado en el artículo 356 del Código Procesal Penal. La Fiscalía tiene vías, mecanismos que agotar para asuntos de poder ubicar a sus órganos de prueba. Insistimos en la notificación del testigo Edgar Amadeo Quiroz Quispe, porque cuando esta persona en el proceso penal anterior ha declarado, ¿no? Bien, ahora sí, doctores, actor civil, ¿de lo resuelto? Conforme, señor magistrado. Defensa técnica, doctor César. Conforme, señor juez. Bien, doctores, terminamos con la audiencia. Tengo todos un buen día. Hasta la siguiente sesión. Buen día.